Bienvenidos a Camino al Regreso y gracias por seguirnos tanto en este canal de YouTube como en el blog, el cual pueden encontrar en caminoalregreso.org. El video de hoy va a concluir la serie que presentamos sobre el regreso del paganismo y vamos a hablar del paganismo de Oriente a través de lo que sería el budismo, el Tao, el confucianismo y el sintoísmo. Y bueno, creemos que es un buen momento para que. Hablemos y concluyamos esta serie y hablemos precisamente del budismo y de las religiones orientales, ya que hemos recibido varios comentarios de personas que preguntan que de dónde le vemos el paganismo al budismo y bueno, estos comentarios son a raíz de una entrada de blog que dejamos citada en la descripción de este video y por tanto este video va a servir de respuesta a todas esas personas. También vamos a terminar esta serie en este video. Hablando a través del paganismo africano, que es mejor conocido como el vudú, la santería, el cual es otro de, pues de los considerables dentro de todas las ramas que se basan en las prácticas y creencias paganas. Como vimos en los videos anteriores, las raíces, las prácticas y creencias del paganismo tienen similitudes, aunque presentan diferencias basadas en la cultura y en la región geográfica. En la cual surgieron. Podemos notar que finalmente se entrelazan para contradecir la existencia de nuestro único creador verdadero y sus instrucciones que fueron dejadas en su palabra, que es la Biblia. Es importante indicarles que, bueno, muchas personas sí si se, se molestan, se enojan, este, nos ofenden, nos dicen cosas porque ellos dicen, bueno, ¿por qué no respetas las religiones de otras personas y que cada quien su camino y todo, no? Si somos bien objetivos, Sabemos que, pues, aunque dicen que todos los caminos llevan a Roma, pues no, realmente no. Hay un camino que es verdadero y todos los demás, pues, van por otros lados y son falsos, ¿no? Nuestra intención no es faltar al respeto a las personas que están en otras religiones, en el sentido de que las estemos atacando por atacarlas, sino que realmente lo que nos interesa es que escuchen las diferencias y las similitudes que hay entre los sistemas de creencia en los que se encuentran y que puedan llegar a hacer una evaluación consciente y racional del sistema de creencias en el cual se encuentra, ¿no? Nosotros no estamos generando ningún lucro por este canal, ni por los videos que hacemos, ni por el blog. Realmente no tenemos este una, pues por decir, alguna congregación donde dijeran ustedes te este, Están sacando a la gente del budismo y de la novera para meterlos a su congregación y de ahí recibir dinero. La verdad es que todo este esfuerzo que se está haciendo es totalmente desinteresado y bueno... Finalmente, cada quien tiene la libertad de tomar la decisión que quiera, a nadie se le obliga. Nosotros, pues realmente no es un beneficio para nosotros que ustedes eh, acepten el cristianismo como verdadero o no. El beneficio, pues es realmente para ustedes directamente. Nosotros no tenemos ningún lucro, digamos, o algún beneficio directo a través de lo que estamos haciendo en estos videos, ¿no? Y sabemos que pues hay mucha gente que se molesta y que, que lo considera como falta de respeto. Pero finalmente, pues tenemos que hablar de lo que es la verdad y una persona que realmente le interesa llegar a la verdad, pues yo pienso que este, estos videos le pueden servir mucho para darse cuenta de, de una serie de cosas que probablemente ya en su interior ya se había dado cuenta de que había algo, pues que no cuadraba o que era, eh, digamos, sospechoso del sistema de creencias en el cual se encontraba, ¿no? eh, Podemos hacer un breve resumen de las religiones paganas. Eh, pero si quieres profundizar más en cada una de ellas, sí te recomendaríamos escuchar toda la serie completa que hicimos relativa al paganismo y que es la que estuvimos subiendo en los meses pasados. Son los videos que están precisamente más recientes junto con este que vamos a subir, que es el final. Eh, como resumen, podemos mencionar, por ejemplo, el Asatru, que es el paganismo nórdico, que ya lo vimos en otro de los videos de la serie. Los Druidas, que viene siendo paganismo celta. El Kermetismo, que es paganismo egipcio. Romanismo que es el paganismo romano que se mezcló mucho con el catolicismo, el helenismo que es el paganismo griego, el vudú que bueno es el que vamos a mencionar el día de hoy que es paganismo yoruba o africano, el confucianismo que viene siendo paganismo chino, el sintoísmo que es paganismo japonés, el hinduismo que es eh, paganismo hindú o indio ese también ya tenemos uno de los primeros videos se trata de esto. Y el paganismo de las culturas indígenas americanas, que también ya este, lo, lo desarrollamos a fondo en otro de los videos de la serie. Bueno, pues empecemos entonces a hablar del budismo. Y sabemos que habrá muchas personas que van a querer brincar, a querer decirnos que el budismo no es paganismo, porque no se tiene el concepto de múltiples dioses. De, como les comentábamos, ya había habido varias personas que han dejado sus comentarios. Y a través de lo que dicen, nos estamos dando cuenta de que realmente tienen un desconocimiento sobre lo que el budismo enseña y la verdad no se han puesto a investigar a fondo. Es por esto que queremos explicarles el día de hoy lo que el budismo propone y cuáles son las similitudes que tiene con las propuestas de las religiones paganas. Para el budista no hay un solo dios ni hay múltiples dioses. Todos los dioses son ilusiones, o sea, ilusorios. Sin embargo, Tampoco hay un mundo físico, ni hay un sujeto que perciba separado del yo que todo lo percibe. Esto se le conoce como Atman en sánscrito y es esencialmente el mismo concepto de un Dios omnipotente y omnipresente, simplemente no considerado intelectualmente. Como vemos, para el budista la idea de estar separados de la divinidad es incorrecta, ya que todos somos uno con la divinidad. Y aquí de nuevo encontramos los conceptos de la nueva era de que todos somos uno y todos somos dioses y todos somos divinos, que también tiene este presencia este concepto en el budismo. El budismo es una religión mística que niega cualquier forma de encarnación en busca del nirvana y así trasciende el monoteísmo para pasar de un dios a una fuente última, inefable y trascendente. O sea, otra similitud. Del budismo es que considera a Dios como la fuente. Y eso de la fuente ya lo hemos estado oyendo a cada rato en la nueva era, que no consideran un Dios personal, sino nada más como si fuera un condensador de energía este, impersonal, que es la fuente, que, que es la energía de la creación. ¿no? Lo que en la guerra de las galaxias le dicen la fuerza. Este, y bueno, ya sabemos todos estos conceptos. no Debemos hacer una distinción entre lo que es el budismo mahanaya y el terabadán. El terabadán es la forma más antigua e insiste en el ascetismo y el sistema del monasterio y usa muchas formas de rituales y la invocación de varios espíritus de ancestros, como lo puede atestiguar cualquier persona que esté familiarizada con el sudeste asiático. El budismo mahanaya, el budismo que sobrevive en Sri Lanka y en el Tibet, es diferente. Esta línea de budismo pone un mayor énfasis en estar presente en el mundo, por lo que el bodhisattva se vuelve de primordial importancia. Es importante aquí que hablemos un poquito de qué es un bodhisattva, eh, porque bueno, es, es una enseñanza eh, modular dentro del budismo, ¿no? Es como un dios, pero más bien con, como la forma trascendente o el arquetipo, por decir de alguna manera, de un dios. Por tanto, este ser, que es como un dios, un Bodhisattva, puede encarnar en, en infinitos lugares y tomar infinitas formas. O sea, aquí se está validando la teoría de la encarnación, de la reencarnación, y aparte también se está hablando de que, hay, que son como dioses o seres que ya se iluminaron, que supuestamente se encarnan en otros lugares y en otras vidas, ¿no? Por ejemplo, el Dalai Lama es básicamente una reencarnación viva de este, uno de estos seres que, que se conocen como Bodhisattva, mientras que al mismo tiempo... Este, este mismo ser se encarna en forma femenina en la figura de la diosa china Kuan Yin, ¿sí? Y esto viene siendo también un poquito el concepto del, del yin y el yang, ¿no? O sea, este, la, la parte femenina del alma, digamos, de este ser iluminado se encarna en Kuan Yin y la parte masculina en, pues digamos, en un, en un hombre que se sigue reencarnando, que por ejemplo puede ser como el Dalai Lama, ¿no? Muchos occidentales no se dan cuenta de que cuando hablan con el Dalai Lama, están, de acuerdo a la, a, al budismo que ellos practican, están hablando con lo que podríamos llamar un dios en forma humana, aunque un budista consideraría burda esa descripción, porque el Dalai Lama es mucho más que un simple dios, ¿no? Eh, los bodhisattvas son difíciles de describir y es necesario tener una comprensión funcional de la metafísica para descubrir de qué se habla. Entonces, aquí estamos viendo que ya otra vez están metiendo cuestiones de metafísica para la comprensión de este término budista, ¿no? Y pues es lo mismo, o sea, realmente creo que no, no, te, no tenemos necesidad de volver a explicarles lo que hemos explicado tantas veces acerca de, de las reencarnaciones y de que estos seres se consideraban dioses reencarnados y todo esto, porque todo esto es, es algo de lo que hemos venido ya hablando hasta el cansancio en, en nuestro blog y en este, el canal de videos, ¿no? Dice, muchas expresiones culturales rodean la enseñanza del Buda con dioses, Devas, fantasmas hambrientos, espíritus y adoración a los familiares difuntos. A los budistas les gusta decir que el zen no tiene el mismo tipo de rituales extraños. Y la verdad es que aunque no tiene tantos como en otras religiones paganas, sí usa, por ejemplo, una ropa especial, un atuendo especial, cantan cosas en idiomas extranjeros, hacen reverencias, hacen iniciaciones y reuniones secretas con su maestro. Y pues bueno, todas estas cosas son de mi, definitivamente rituales. A lo mejor dicen, no, es que no hacemos tantos rituales como, no sé, tal religión acá, pero sí hacen rituales, ¿no? En el budismo bajarayana las cosas son más extremas. Los practicantes se inclinan ante objetos sagrados, hacen muchos cantos, hacen mucho empoderamiento espiritual y piden a los seres espirituales que los ayuden, ¿sí? Entonces aquí pues estamos viendo que están eh, pues interactuando con el espiritismo, ¿no? Y para aquellas personas que digan, no, pero ¿qué tiene de malo invocar a los antepasados y esto? Pues es espiritismo, o sea, la Biblia lo condena muchísimo y la, lo condena por una sencilla razón, que es la razón que nos hemos dado cuenta todos los que estamos en esta comunidad, que los que te van a contestar son demonios, no son los antepasados. La persona, por ejemplo, tu abuelita que falleció. O el tío abuelo que era, no sé, chamán o lo que sea. No, no son ellos los que te están contestando cuando les tratas de comunicar algo. Quienes te van a contestar son demonios y, y ellos te conocen perfectamente tu vida. Hay demonios generacionales que han estado siguiendo a tu familia por generaciones. Entonces, este, te van a engañar. Por tanto, este, la instrucción de nuestro verdadero creador es de no hacerle caso a los espíritus, por más de que se te presenten como tu abuelita, como el antepasado, fulanito de tal. Porque son engaños, por eso está tan tan penado el espiritismo y bueno estamos viendo que en estas religiones budistas están escuchando a los espíritus, entonces pues qué podemos esperar de las enseñanzas que les están dando, ¿no? Por ejemplo, en los templos budistas tibetanos se lleva a cabo una práctica conocida como el dakini sok. Esta es una práctica en la que las ofrendas de comida a ver si les recuerda algo, se entregan a un ser espiritual femenino llamado Dakini, que se dice que es un, un espíritu que los cuida, como un espíritu guardián, ¿sí? O este, como los famosos guías de la nueva era, que dicen que los guías del reiki y todos esos son los que les ayudan a hacer las sanaciones, ¿no? Esta práctica fue creada en el Tíbet, pero en realidad no es tan diferente de algunas prácticas devocionales hindúes. Se dice que esta práctica genera mucho mérito o buen karma, ¿no? O sea, que es súper bueno hacer esto con un espíritu, ¿no? Todos traen algo de comida y la colocan en un santuario y se la ofrecen a la daquini. Cantan algunos cantos y luego meditan y luego se comen la comida. Cualquier similitud con el Día de Muertos en México, pues no es coincidencia, ¿no? Estamos viendo que en, en las religiones orientales del otro lado del mundo están haciendo algo muy similar a, a lo que se practica en México con el Día de Muertos, ¿no? Entonces, todo esto no deja de ser espiritismo, ya sea que una persona sea católica, como la mayoría de la gente en México es, y que celebre el Día de Muertos y ponga sus altares y lleve su comida. Bueno, lo están haciendo igual en Oriente y pues todo esto sigue siendo espiritismo, contacto con los espíritus. Ahora, el término de Aquini, a mí en lo particular, me es familiar cuando estaba en mis tiempos engañada con la nueva era, ¿no? Este, si ustedes escucharon mis testimonios sabrán que pues estuve bien metida en todos estos engaños y realmente por eso conozco de lo que estoy hablando. Y el término de Daquini era algo que me sonaba mucho y que cuando estaba en la nueva era me puse a investigar y pues no era de extrañarse que surgiera este término si yo estaba metida hasta el cuello con la diosa pagana. Y una Daquini no es otra cosa que una diosa pagana, pero de origen chino. Que representa el principio femenino en el budismo tántrico. Recuerdo que en varios rituales que llegué a supuestamente a, a dedicar a la sagrada eh, divinidad femenina, y bueno, eh, llegué a invocar a Quan Yin junto con la Virgen María, María Magdalena e Isis. O sea, bueno, pues hice así como que agrupe a todas las diosas paganas ahí. Y bueno, en el caso de la Virgen María y María Magdalena, ya hemos platicado que. Eh, la diosa pagana se encubre a través de ellas, de la Virgen María y María Magdalena para pedir adoración cuando la verdadera Madre de Cristo y la verdadera María Magdalena realmente nunca pidieron ningún tipo de templo de adoración ni que se les orara a ellas porque ellas no te pueden escuchar, ellas no te pueden ayudar y ellas no son diosas, ¿sí? No solamente nosotros tenemos un solo creador que es la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo y fuera de ahí nadie más te puede escuchar y nadie más te puede ayudar, ¿sí? Entonces creo que eso nos deja claro que, bueno, todas estas son versiones de la misma diosa, ¿no? Quan Yin también estaba como muy involucrada en la cuestión de las canalizadoras pleiadianas, porque yo leí mucho material de una señora que se hizo llamar Amora Quan Yin, precisamente, usando el nombre de la diosa pagana china. Y ella canalizaba todas las técnicas que venían supuestamente de los pleiadianos. Este, que no son otra cosa más que demonios, ¿no? Ahí tenemos este, los ejercicios pleiadianos y los ejercicios tántricos pleiadianos y todos son puras meditaciones en las cuales que para que actives tu cuerpo de no sé qué tu cuerpo de luz y todo los pleiadianos se refieren también mucho a técnicas de origen egipcio, entonces bueno eh, una señora que tenía el nombre de Kuan Yin ple, este, estaba canalizando pleiadianos que daban técnicas de origen este egipcio pues ya o sea, estamos viendo que todo está revuelto, es una sopa de paganismo que viene de las mismas enseñanzas de demonios de diferentes partes del mundo, ¿no? Y ahora ya también los extraterrestres, porque ya los demonios, como ya estamos en la época más moderna y todo, pues ahora ya se presentan como extraterrestres también, ¿no? Yo pienso que pues es demasiada coincidencia, ¿no? Que, que las enseñanzas sean las mismas alrededor del mundo. Y, este, y que siempre estén ligados los extraterrestres con los dioses paganos. O sea, eso ya es mucha coincidencia. Volviendo al tema del budismo, el Buda pasó muchos años estudiando con los dos maestros de meditación más famosos del momento. Años más tarde, cuando se acercaba a la culminación de su búsqueda espiritual, se dice que Mara, el dios del engaño, hizo un último intento para evitar que el Buda alcanzara la iluminación final y completa. Estamos viendo que entonces aquí sí está hablando de que hay otros dioses, ¿no? El budismo dice que no, que no creen dioses, pero pues está diciendo que en la leyenda de, del Buda hubo un dios del engaño y todo esto, ¿no? Y también menciona que pues estaban buscando la iluminación, que no es otra cosa más que supuestamente lo que te ofrece la nueva era de que tú vas a activar todos tus chakras y vas a iluminarte, y bueno, de ahí también viene mucho el término de iluminati, y bueno, este, el portador de la luz, ya sabemos para dónde va el asunto, ¿no? En respuesta, el Buda se dirigió a la tradicional diosa védica de la tierra, Prithivi, quien respondió a la oración del Buda al levantarse de las profundidades del océano y escurrir el agua de su cabello. Con este simple gesto, la diosa causó una inundación que arrasó a Mara y a todas sus hordas demoníacas. Es por eso que a menudo se representa al Buda que se extiende hacia abajo y toca la tierra, mostrando cómo llamó a la diosa de la tierra en ese momento crucial. Esta diosa de la tierra viene representando a Gaia y viene representando a, a, pues digamos, a la Pachamama. O sea, volvemos a encontrar las mismas divinidades paganas por todos lados, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que sí hay invocaciones por parte del Buda, que sí hay presencia de dioses. Y esto, pues, no lo estamos inventando. Esto viene dentro de lo que es la, la leyenda del, del Buda, ¿no? Como lo indica la historia de la iluminación de Buda. Las diosas siempre han jugado un papel destacado en la religión budista. Muchos de los primeros artefactos estructurales conocidos del budismo que datan de los siglos II y III están adornados con imágenes de la diosa Lakshmi, una de las deidades más conocidas y queridas del hinduismo. En el budismo moderno las diosas siguen desempeñando un papel central. La diosa de la compasión, Kuan Yin, es una de las características más omnipresentes del budismo en todo el este de Asia, incluidas China, Corea, Japón y Vietnam. La diosa Tara es, en todo caso, aún más prominente en el budismo tántrico del Tíbet, Mongolia y otras partes de Asia Central. La diosa Tara es venerada como la madre de todos los budas y también de todos los demás seres que todos son budas potenciales, o sea, como nos dice la nueva era, todo eres un dios en potencia, nada más tienes que activar los chakras y esto y el otro para que ya seas ahora sí un un iluminado, ¿no? La encarnación de la conciencia pura e incluso como realidad última en sí misma. Estamos viendo que nuevamente la es una diosa, es una mujer. El renacimiento y el karma o bueno, la reencarnación también son muy similares en el budismo y en el paganismo. En el budismo el paganismo y también en el hinduismo, el renacimiento o la reencarnación y el karma sirven para proporcionar a los buscadores una forma de entender la vida, el universo y todo en términos de nuestro propio progreso espiritual e individual. Aquí, bueno, lo que tenemos que decir es que la Biblia está totalmente al revés de lo que están enseñando aquí. Eh, nuestro redentor Jesucristo nos dijo que es una sola vida y luego viene la muerte. Él nunca habló de varias vidas. Nunca habló de la necesidad de buscar un propio progreso espiritual individual. El enemigo lo que ha estado haciendo es decirte, es, tú vas a ser un Dios en potencia y tienes que venir a encarnarte muchas vidas para que cada vida vayas aprendiendo algo nuevo y ya después te vas a iluminar y vas a, a, a ascender y vas a ser como Dios. Y es la misma mentira que viene desde el Jardín del Edén. En realidad, eh, la humanidad está caída, estamos separados de nuestro verdadero Creador. Este, estamos pues en cierta manera bajo una maldición por lo mismo de que estamos caídos, morimos físicamente y después tenemos un juicio y según este, si aceptamos a nuestro Redentor porque realmente no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta, ni misas, ni rosarios, ni invocaciones, ni activar chakras, ni nada, te va a quitar en un momento dado el hecho de que estás caído y que siempre vas a tener algún pecado que hayas cometido en tu vida y que tengas que responder por él. Y eso es lo que va a suceder, que va a llegar el momento en que te vas a presentar ante tu Creador y vas a tener que responder por tus pecados y pagar por ellos, o bien si aceptaste a nuestro Redentor, entonces él en cierta manera es como decir, pagó por ti la multa y entonces sí vas a poder en un momento dado regresar con el Padre, ¿no? Pero esto es lo que mucha gente está engañada y no, 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 no se da cuenta de que... Es totalmente diferente lo que dice la Biblia, ¿no? Y obviamente para nosotros, como humanos, nos suena más bonito decir, no, es que, ay, tengo otra chance, me voy a volver a reencarnar y voy a tener otra oportunidad de hacer las cosas bien y luego otra y luego otra. Pero, pues, sabemos, por ejemplo, como los exámenes de la universidad, ¿no? O sea, te van a hacer el examen tal día y si lo repruebas, lo reprobaste y, al, y a alguno que otro maestro a lo mejor te va a dejar volver a hacer el examen pero la mayoría es tronaste y ni modo, te vas a tener que repetir el año o vas a tener que repetir el curso, ¿no? Entonces, pues no no es como tal, ¿no? Entonces, este la verdad es que pues el engaño del enemigo es hacerte creer que vas a tener muchas chances, hacerte creer que no eres un pecador, hacerte creer que eres un dios en potencia, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Somos seres creados, estamos caídos, estamos alejados del creador, todos somos pecadores y vamos hacia un juicio directito. Este, en el cual o pagó Cristo por ti o tú vas a tener que pagar por todo lo que hiciste en tu vida, así sea este, algo que tú digas ay no pues yo nunca robé y yo nunca maté pero siempre habrá alguna cuestión que hayas hecho en tu vida incorrectamente y pues tendrías que pagar por esa, ¿no? Vamos a hacer algunas comparaciones entre la nueva era, este y lo que es el budismo, ¿no? Para que veamos que realmente pues comparten demasiadas similitudes también. El budismo número uno venera a la naturaleza también, sí. A diferencia del cristianismo, pero igual que muchas formas de paganismo antiguo y moderno, el budismo ve al universo físico como algo eterno, no creado sino como algo vivo y consciente. ¿sí? Entonces, por eso dice, pídele al universo que te consiga un novio y pídele al universo que te dé un buen trabajo y todo. Pues no, todas estas creencias de que el universo es el que te da y todo eso, pues realmente vienen de todas estas doctrinas paganas, ¿no? Y en realidad, pues no, es el universo es como una casa, ¿no? O sea, está creada. Sería ridículo que tú, le, pues no sé, le pidieras cosas a tu casa, siendo que nomás es una casa, ¿no? En dado caso, si tú quisieras construir algo, pues le pides al arquitecto que lo construyó, ¿no? Pero no le veas y le pides a la casa que te haga otra casa, ¿no? Entonces, bueno, a medida que se extendió en toda Asia, el budismo nunca desplazó las formas más antiguas de religión que encontraron, e inevitablemente incluían la adoración de espíritus y dioses asociados con la naturaleza. En Corea, los templos budistas siempre incluyen estatuas, santuarios, y otros lugares específicos dedicados a la reverencia por el antiguo dios de la montaña, Sashin. En Japón, el budismo y la religión antigua de la naturaleza del Shinto existen en una relación verdaderamente simbiótica. Los eruditos de la región de la religión que se especializan en China han dejado de tratar de demarcar claramente el budismo de las antiguas formas de animismo y la adoración a los antepasados. A lo largo de Asia Central, o sea, Tíbet, Mongolia, las líneas que separan el budismo del chamanismo ya son casi inexistentes. En todo el sudeste asiático, la mayoría de los budistas Theravadin también creen y practican diversas formas de religión espiritual junto con el Buda Dharma. Entonces, eh, bueno, pues la adoración a la naturaleza está muy permeada en el budismo. Eh, otro elemento en común: el budismo es una religión mágica. Algunas de las prácticas mágicas en el budismo que ahora se han puesto de moda gracias a la nueva era son, y realmente ustedes vean y díganme si no es lo mismo, sanación espiritual a través del reiki, que es una forma moderna y popular de curación espiritual que tiene sus orígenes en Japón, en el budismo japonés. La astrología juega un papel destacado en el budismo tibetano. Los mantras que son ampliamente utilizados en el budismo y bueno ahora ya están muy de moda aquí también en, en pues digamos en todo América no a menudo los mantras se usan para propósitos puramente espirituales pero también a menudo se emplean para lograr fines mundanos por ejemplo mejor salud éxito financiero e incluso cosas como atraer a un novio o una novia sabemos que la práctica de los budistas usando mantras e incluso para cosas tan mundanas es muy antigua porque algunas antiguas re religiones monásticas incluso trataron de prohibirlo, o sea, como que antes dijeron no, no uses los mantras para esas cosas tan tan mundanas, pero bueno, pues ya después todo el mundo dijo sí, a ver a probar para ver si me trae un novio, ¿no? Y, y pues ya lo empezaron a integrar, ¿no? Y luego habilidad para comunicarse con seres no humanos, eh, pues ya, tipo espíritus o actualmente hasta extraterrestres, como les dicen, ¿no? Una, famo una famosa historia de, del budismo Zen chino habla de un viejo maestro Zen que tiene una conversación con un hombre misterioso que resulta no ser humano en absoluto, que creo que muchos de nosotros nos pasó, ¿no? El interlocutor del maestro es un zorro que tiene la capacidad de tomar forma humana. Este espíritu zorro o espíritu animal a su vez, que también esto viene siendo parecido al chamanismo, es realmente otro maestro Zen que vivió hace muchas generaciones y, debido a una transgresión que cometió contra las enseñanzas budistas, fue condenado a nacer una y otra vez como un zorro. Entonces, bueno, pues aquí vemos otra vez espíritus, eh, animales, guías, reencarnación y etcétera, ¿no? Luego, psiquismo, lectura de la mente. Las formas de psiquismo son ampliamente consideradas como un efecto secundario de la práctica de meditación por parte de los budistas, ¿sí? Entonces, pues todo lo que es psiquismo tiene mucho que ver con este, adivinación, lectura del futuro, eh, saber cosas de las personas que a veces este, pues, eh, las adivinan, o sea, adivinación y todo esto también forma parte muy importante de la nueva era. La capacidad de volar, o de lo contrario, viajar largas distancias de forma rápida o incluso instantánea, pues de manera astral, ¿no? Uno de los grandes santos del budismo tibetano dice que una vez viajó de la India al Tíbet, este, convirtiéndose en un tigre volador y volando sobre la espalda de otra figura fundamental en el budismo tibetano, que es una, una diosa que se llama Lady Tsogyal. Entonces, bueno, pues esto suena más como a proyección o viaje astral, ¿no? Y, y esto es bien conocido, inclusive entre los maestros ascendidos decían que el, el tal Saint Germain que podía proyectarse de un lado a otro del mundo y cosas así. Bueno, pues esto no deja de ser cuestiones de espiritismo y de nueva era, ¿no? Luego, habilidad para viajar a reinos debajo de la tierra o en el espacio exterior. Aquí ya vamos a empezar con intraterrenos y extraterrestres. Según la tradición, Nagaryuna viajó bajo la tierra y visitó el reino de los Nagas que son la gente serpiente que vive debajo de la tierra ahí sí a mí no me estén tirando mucha gente que, que ha leído el artículo que tenemos sobre los del ser uno y de los intraterrenos uh, se han puesto han sacado las uñas horriblemente para decirnos retrógradas y para decirnos fanáticos y para decir que el, ese libro es lo máximo y que los intraterrenos son buenos bueno aquí estoy leyendo lo que dice Específica y exactamente el budismo, que la gente que vive en el centro de la tierra o así, que viene de, de debajo de la tierra, es gente serpiente, ¿no? Y luego dice: fue de los nagas que obtuvo los textos de Pragna Paramita, que hoy forman parte central de los sutras del budismo Banjanaya. O sea, cualquier civilitud con lo que se describe ahora como intraterrenos, que le andan dictando libros a otras personas, pues no es casualidad. Si esto ya lo estaban haciendo también, estaban dictando sus enseñanzas al budismo, bueno, pues también están dictándoselos ahora a, a estas personas del ser uno. Entonces, pues es lo mismo, viene siendo lo mismo, las mismas mentiras, las mismas cosas, ¿no? La mediumnidad, o sea, la comunicación con los muertos es otra de las cosas que practican. Dogen es el gran maestro fundador de la escuela japonesa Soto Zen. Dogen viajó una vez a China y mientras se encontraba ahí con el maestro Zen Genshi, le dijo a Dogen, a quien nunca había conocido antes, te transmitiré el Dharma. El maestro Genshi dijo esto debido a un sueño que había tenido cinco noches antes cuando el gran maestro Zen Daibai Ojo se le apareció. Pero la reunión de Dogen con Genshi tuvo lugar en el año 1224. Y da Daibai, ojo, había muerto casi cuatro siglos antes de eso. Entonces, bueno, aquí vemos esto de que la transmisión del Dharma viene siendo lo mismo que la transmisión de eh, las unciones, por ejemplo, de, de, los, de los grandes maestros cabalistas, que por eso van y se acuestan en las tumbas de ellos para supuestamente absorber la unción del maestro o de la persona que está ahí enterrada. Bueno, y, y siguen diciendo que te transmiten el Dharma, ¿no? Y esto también es un tema que vemos, por ejemplo, en la película de Kung Fu Panda, donde están los maestros que ya inclusive ya trascendieron y que siguen enseñando a los que están vivos y transmitiéndoles el Dharma y enseñándoles paz interior y todo eso. Bueno, pues esto es, es 100% la enseñanza budista, ¿no? Y bueno, este, la verdad esta no es una lista completa, pero sí podemos ver que todas estas actividades mágicas se encuentran en el budismo y que ciertamente el budismo es una religión eh, excesivamente mágica también, ¿no? Otra cuestión en la cual se parece mucho a, a la cuestión de la nueva era es que el budismo es ritualista. Cuando el ritual, también conocido como puya, es compartido con un número de personas que se reúnen para participar en él, este adquiere otra importante dimensión, convirtiéndose en una forma de expresar y fortalecer nuestro sentido de comunidad con otros que siguen el mismo objetivo. Se convierte en una forma de crear shanga o comunidad espiritual. Si nos involucramos en él con el espíritu adecuado, el ritual, dice en estas enseñanzas budistas, dice, nos puede ayudar a descubrir y a ser consciente un propósito común, expresarlo y fortalecerlo. ¿no? Cabe mencionar que yo hace varios años... Eh, como tengo una hermana que está medio metida en budismo y esas cosas, eh, vinieron unos monjes tibetanos y e hicieron una puya y fuimos y todo eso y la verdad se me hizo en ese entonces la verdad no estaba ni tan metida en la nueva era. Este se me hizo un poquito patético honestamente porque bueno no, nos cobraron a todos los que fuimos y luego nos dijeron que, que si hacíamos este que las invocaciones a la diosa Tara y esto y el otro que nos iban a eh, que se nos iban a eh, realizar todos los deseos y todo eso, y la gente le preguntaba, pero de veras si hago esto, ya me va a empezar a ir bien a mi negocio. Y, y los tibetanos ahí les traducían, y ellos, sí, 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 sí. Y yo dije, ay, o sea, esto qué, o sea, viene siendo lo mismo que cuando te dicen que vayas al templo católico del santito para que lo pongas de cabeza y que te busque novio, o sea, se me hizo así como que, bueno, y esto qué, o sea, y la verdad no, o sea. De momento no supe cómo escribirlo, pero la verdad es que dije no, yo ya no vuelvo a ir a estas cosas porque realmente pues este, es una sacadera de dinero y es pura falsedad, no. En fin, pues sí esto de las famosas pullas es, es muy conocido entre el budismo, no. Otra de los aspectos en los cuales el budismo se empareja con el paganismo y con la nueva era es que el budismo valora el potencial espiritual de la sexualidad. El señor Jeffrey Hopkins se desempeñó como el principal intérprete de inglés del Dalai Lama durante una década. Entre sus numerosas publicaciones se encuentra un libro con el título que explica por sí mismo Sexo, orgasmo y mente de luz clara, los 64 actos para el amor gay masculino. Uno de los últimos capítulos de este libro se titula ¿Por qué el budismo tibetano es amigable con el sexo? Sobre el tema, Hopkins dice, el por qué esta religión es tan amigable con el sexo proviene en primer lugar de un reconocimiento de que todos quieren la felicidad y no quieren sufrir. La intención de usar una mente feliz y orgásmica en el camino espiritual es manifestar el nivel más sutil de conciencia, la mente de luz clara, para realizar la verdadera naturaleza de la mente despojada de sus distracciones y manifestaciones periféricas. El orgasmo es tan intenso que la mente queda totalmente fascinada y encantada con el placer. Tanto la mente conceptual habitual como las apariencias que la acompañan se desvanecen, dejando la mente más íntima en su estado prístino. Si, no, si uno no es capaz de reconocerlo. Los fenómenos de la vida ordinaria que son tan concretos y sólidos que parecen tener su propia existencia independiente, se funden en la expansión de la realidad detrás de las apariencias. Bueno, esto es todo un rollo así bien filosófico para hablar acerca de lo que es... Eh, magia sexual, ¿no? En la utilización de la sexualidad más allá de la procreación y con fines mágicos, ¿no? Y con fines de iluminarse y de cuestiones así, ¿no? Que en sí el sexo no tiene absolutamente nada de malo siempre y cuando sea con tu pareja con la que estás casado y, bueno, es obviamente un método de reproducción y también puede ser disfrutado en una pareja estable y fiel. Pero, pues no, o sea, realmente el cristianismo jamás ha enseñado que se puede utilizar el sexo para hacer magia, para lograr otro estado de conciencia, para limpiar la mente, ni nada de esto. Y bueno, pues aquí también están promoviendo precisamente la cuestión homosexual, ¿no? Eh, otro elemento o aspecto que, que tienen en común con el paganismo es que, bueno, puede ser pagano y puede ser budista. Muchas personas descubren que se sienten atraídas tanto por el budismo como por el paganismo. Los paganos modernos se han dado cuenta de que los budistas en Asia tienen una larga historia de ser al mismo tiempo buenos budistas y buenos paganos. Y hay una larga tradición de budistas asiáticos que promueven activamente la armonización de diferentes escuelas de budismo junto con tradiciones espirituales fuera del budismo, incluyendo lo que es el Bon en Tibet, el Shinto en Japón, el chamanismo en Corea, el taoísmo y el confucianismo en China, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí a las personas que dijeron bueno de qué le ves al budismo con la nueva era creo que ya está contestado no no sé si desconozcan todos estos elementos y estos elementos este no fueron tomados de un sitio cristiano eh toda esta información que estamos presentando hoy es información que tomamos de sitios budistas o sea que ellos mismos lo están diciendo y estamos haciendo una analogía una comparación con la nueva era pero ellos mismos están diciendo que es casi lo mismo entonces esto no es, no lo estamos sacando nosotros de la manga. Esto, si, si una persona se mete a internet y lo investiga, se va a dar cuenta, sí. Vamos hablando un poquito del taoísmo, porque por ahí en el video de la agenda de la nueva era en las librerías, mencionamos precisamente a Guillermo del Toro y, y lo que decía acerca de que él, pues, él como que le gustaba la religión del Tao. Entonces, es eh, otra que también está empezando a ganar mucha, mucha influencia. El taoísmo es un sistema de filosofía de vida basado primordialmente en el Tao Te Ching, que se le atribuye a un filósofo chino llamado Lao Tse. La esencia de la filosofía taoísta se encuentra en el Dao de Jing, el libro de la vía y el poder o del camino y la virtud. El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, que bueno, pues estamos viendo que viene siendo lo mismo, o sea, convertirte en un dios y no morir, ¿no? Si bien a veces no se entiende esta literalmente, sino como longevidad en plenitud. De la misma manera se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. Lao Tse fue deificado como dios taoísta, un inmortal, encabezando un enorme panteón de héroes folclóricos, generales famosos y sabios, todos los que alcanzaron supuestamente la inmortalidad. El taoísmo establece la existencia de tres fuerzas, una pasiva, otra activa y una tercera es la conciliadora. Las dos primeras, que viene siendo lo que es el yin y el yang, se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir, que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el yin, que es la fuerza pasiva, sutil, femenina, y el yang, que es la fuerza activa, concreta y masculina. La tercera fuerza es el tao o fuerza superior que las contiene. Acerca del taoísmo, este, se nos dice aquí en este estudio que en el, aproximadamente en el siglo IV se empezó a utilizar la alquimia, la medicina tradicional china, la magia y la adivinación dentro del taoísmo, por lo que se convirtió en un culto popular. Posteriormente influyó en las artes marciales con sus conceptos de chi aplicados tanto a la salud como al combate. Eh, si alguna persona a lo mejor no, no se acuerda de qué de que es el chi o el ki, como quieran llamarle, es este, la energía, es como lo que decíamos de Star Wars, la fuerza, ¿no? Que puedes, puedes utilizar para bien o para mal y que la energía que corre en tu cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces, así surgieron diversos estilos de Kung Fu Taoísta y también disciplinas como el Chi Kung y el Tai Chi, Ahorita hay muchas películas de Hollywood donde se ve la gente que está haciendo tai chi. Y bueno, muchos maestros nuevairistas que, que yo conocí cuando estaba yo también metida en esto, y ocultistas inclusive, en sus centros de terapias psicoespirituales y todas esas cosas, daban el chi kung, con un maestro que enseñaba pues cómo poses y cómo mover la energía de un lado a otro. Entonces, todo esto viene derivado de, de la alquimia medicina tradicional china, magia, adivinación y bueno, la creencia de que uno puede canalizar la energía en su cuerpo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Porque hay unos movimientos y te sirve como gimnasia. Bueno, es que una cosa es la gimnasia y otra cosa ya es el, por ejemplo, el chi el chi inclusive ya incluye la palabra presente chi, que es energía. Entonces, este, si tú lo que quieres es hacer gimnasia, y estirar los músculos y todo, pues haz una clase de gimnasia normal, no te metas al, a cuestiones que tienen que ver con, con paganismo, no es lo mismo el yoga si tú lo que necesitas es estirar el cuerpo las piernas y todo eso pues la gimnasia lo puede hacer no necesitas meterte una clase de yoga cantar mantras hacer poses de la serpiente y el perro volteado y que no, o sea no necesitas hacer todo eso y se lo digo porque yo lo hice o sea yo no estoy hablando de manera hipócrita yo muchos años estuve haciendo yoga kundalini así que este yo sé que muchas veces uno dice ay sí se sale uno de la clase se siente uno mejor pero el, 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 el beneficio físico, del ejercicio, lo puedes obtener en una clase de natación, eh, no sé, en una clase de jumping, por ejemplo, en spinning, es simplemente irte a caminar por, por un parque o algo así. El beneficio de salud físico lo consigues con muchas otras maneras, no tienes que meterte a algo de origen espiritual y pagano, que en un momento dado pues te puede abrir a una influencia caída, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, también dentro del taoísmo se acepta la adoración de los antepasados y este para mayor comparación y como referencia a, lo que, a los que nos escriben defendiendo el budismo y diciendo que es algo totalmente diferente, si todo lo anterior que les acabamos de presentar todavía no los convence, podemos preguntarles al respecto de los avalorios y los malas budistas a lo mejor hay personas aquí que nunca han estado en el budismo y no saben de qué estamos hablando pero a los que ya han estudiado budismo o han estado en eso, nos pudieran en un momento dado contestar por qué hay avalorios y malas que son muy similares a los rosarios católicos y a los que usan los del islam, ¿sí? Vamos a explicarles un poquito qué son los malas budistas. Los malas budistas son collares de cuentas que se utilizan para recitar los mantras, una herramienta de práctica llena de simbolismo. Los malas largos tienen 108 cuentas que simbolizan las 108 pasiones y también los 108 conocimientos. El número 108, según la tradición tántrica, es un número sagrado y representa el universo. De ahí que el rosario budista tibetano tenga exactamente 108 cuentas. Las cuentas de un rosario budista se van pasando de izquierda a derecha en el sentido de las agujas del reloj a medida que se, re se repiten o recitan los mantras. El inicio y fin del rosario budista viene marcado por una cuenta más grande conocida como guru. La cuenta 109, Guru, nunca se pasa. Así cuando se llega al final se comienza de nuevo, pero en el sentido contrario a las agujas del reloj. El mala corto con 9, 21 o 27 cuentas fue creado para hacer más fácil las postraciones y para la comunidad del día a día. Eh, pues bueno, estamos viendo que esto es como un rosario. O sea, para las personas católicas que nos escuchan y que siguen el blog, a veces se nos enojan y dicen: No, pero es que si tenemos un enemigo común que es el paganismo y, y Satanás, ¿por qué atacan a los católicos? Es que no. Lo que quiero que entiendan es que no es un ataque. Estamos tratando de compartir lo que nosotros hemos ido investigando y eh, un verdadero cristiano sabe que no debemos orar con vanas repeticiones. Y también sabe que no debemos llorar a una virgen ni a nadie que no sea nuestro padre y que el uso de estas técnicas, este, pues se repite en varias religiones que fueron creaciones de hombres e influencia de ángeles caídos. Y bueno, pues no, no debemos usarlas, pues. Entonces, este, para aquellos que son católicos, si se dan cuenta de esto, entonces ¿por qué siguen en el catolicismo? ¿Por qué siguen a, venerando a un Papa que viene siendo lo mismo que un Dalai Lama para otra religión, no? Y por qué están usando un rosario cuando los budistas tienen. utilizan este tipo de, de malas, ¿no? O sea, se, inclusive pues hasta el nombre, ¿no? Se llaman malas. Eh, bueno, en fin. Eh, otra de las cosas que utilizan los budistas es lo que se conoce como la tanka, que es un tipo de pintura tibetana usada por los budistas para meditar, también conocida como templos ambulantes debido a la vida nómada de los tibetanos y considerada una de las mejores expresiones del arte tibetano. Son pintados con todo detalle sobre lienzos de algodón o bordados de seda. Los tankas suponen la quinta esencia del arte tibetano al representar deidades budistas o su concepción de la rueda de la vida y las fuerzas del universo o mandalas. Por ahí mmm, tenemos un artículo que hemos puesto en el blog acerca de por qué son peligrosas las mandalas y por qué pintar mandalas no es bueno. Y por ahí también surge mucha gente que, ah, ya sabía, que exagerados, que no se puede hacer nada con ustedes, que qué tiene de malo pintar un mandala, bueno los budistas los dibujan eh, porque su minuciosidad exige una técnica tan depurada que muchas veces esto los lleva a un estado como meditativo o un estado de conciencia elevado sí los utilizan para meditar o sea, ellos no lo están utilizando porque les guste dibujar. Y sí, yo misma admito que los mandalas son muy bonitos. O sea, los colores que tienen son preciosos. Hay, este, pues, pósters y hay inclusive ropa de cama con mandalas y todo. Y la verdad sí son bonitos. Nadie está diciendo que no están bonitos. Es una obra de arte, sí, sí, es una obra de arte. Pero la, los están utilizando con el fin de hacer una especie de portal para conectar con una divinidad. Aquí dice. Es para conectar o representar deidades budistas y su concepción de la rueda de la vida y las fuerzas del universo. Entonces, cuando tú estás poniendo un mandala en tu casa o cuando tú estás dibujando un mandala, estás haciendo una práctica espiritual budista, ¿sí? Y esa te va a abrir a seres que te van a tratar de engañar, ¿sí? Aquí mismo lo dice, de nuevo, esto lo estamos sacando de una página budista, ¿sí? Los tankas son utilizadas por practicantes del budismo tibetano para ayudarles a desarrollar una estrecha relación con las deidades. Se los repito, dice, los tankas son utilizadas por los practicantes del budismo tibetano para ayudarles a desarrollar una estrecha relación con las deidades. Si aquí ponemos y cambiamos la palabra deidades, podemos poner aquí ángeles caídos, demonios porque eso es lo que son. Los dioses paganos son ángeles caídos, ¿sí? Dice, ya que estas pinturas ayudan al meditador a visualizar claramente imágenes particulares. La puesta en marcha y el desarrollo de una pintura tanca es considerada como una forma de generar mérito espiritual. Entonces, cuando tú estás dibujando un mandala, estás supuestamente haciendo una práctica que es una manera de ganar mérito espiritual con el enemigo de Dios o con los ángeles caídos. Y mucha gente dice, ay, no, qué exageración. Pues es que nada más está nuestro creador verdadero y sus ángeles leales y el enemigo y sus ángeles caídos, no hay de otra. Y si tú quieres estar alineado con el verdadero creador, tienes que estar alineado con su palabra. Y su palabra dice que no hagas estas cosas. Si las estás haciendo, te estás alineando con el con el dios caído de este mundo y con sus ángeles, ¿no? El cristianismo dice que Dios nos pidió que no hagamos imagen de nada que esté en el cielo, que no hagamos dibujos de vírgenes, de santos, de Cristo, de los ángeles, porque ni siquiera son así, ¿no? O sea, los ángeles los ponen como unos niños gorditos con alas y cosas así, y ni al caso. O sea, realmente si vemos la descripción de la Biblia de cómo son los ángeles, yo creo que si se nos aparece uno como realmente los describen llenos de ojos por todos lados y con muchas alas y todo, pues yo creo que nos da un infarto, ¿no? O sea, realmente no son así y nuestro creador nos dice que no nos hagamos imagen y lo ha, no, nos lo advierte igual que lo hace con lo del espiritismo porque meditar con imágenes de dioses santos vírgenes y todo eso es lo mismo que se hace en la nueva era con las visualizaciones de imágenes y los portales sí en este caso yo me acuerdo cuando estaba en una escuela de ocultismo Ahí nos ponían, por ejemplo, el símbolo de un planeta, por decir, no sé, Saturno, y te ponían a meditar con el símbolo, la letra del, del planeta Saturno, y era como una especie de mandala, y te le tenías que quedar viendo y sentir como que te transportabas a ese planeta a través del dibujo. Entonces, son portales. Al final de cuentas, los mandalas y todo este tipo de dibujos, y los pósters de la Virgen, y las, este, no sé, los cuadritos donde aparece un Jesús que le salen rayos del corazón, y cosas así son portales, y nuestro padre nos dice, no, no se hagan imágenes, porque él ya sabía que al hacerse imágenes, siempre detrás de una imagen de una estatua hay un demonio tratando de engañarte, ¿sí? Entonces, por eso lo prohíbe, no por, no por otra cosa, sino que nos estaba protegiendo espiritualmente del engaño del enemigo, ¿no? Ahora, otro elemento que conozco muy bien, porque yo también tenía mi cuenco, mi cuenco tibetano que bueno, pues mucha gente lo pone a cantar, así que le pegas y luego le empiezas a dar vueltas así con el, eh, con el palito de madera y todo eso y empieza a hacer un sonido así muy espiritual y todo. Pues yo tenía mi cuenco tibetano que me salió bien caro, lo compré en un, en un centro nueva arista. Eh, esto es de origen eh, tibetano precisamente, desde hace siglos los lamas del Tíbet utilizan unos cuencos metálicos. Especiales para inducir estados mentales de profundo bienestar, bienestar entre comillas, relajación y meditación, así como para tratar determinadas dolencias del cuerpo y de la mente. Fabricados artesanalmente se fraguan casi siempre a partir de una aleación de siete metales. Cada uno de los metales simboliza un planeta, fíjense. Oro para simbolizar el sol, plata para la luna, mercurio para mercurio, hierro para Marte, plomo para Saturno, estaño para Júpiter y cobre para Venus. O sea que realmente están uh, apoyándose en cuestiones de astrología para hacer estos cuencos tibetanos. Y sí, se oye así como que bien, espiritual, que están con sus cuencos. Y bueno, hay otras personas que inclusive dan conciertos con cuencos, no necesariamente de los tibetanos, también hay unos que están hechos como de cristal. Pero finalmente, la, la intención de estos sonidos es generar un estado de conciencia alterado y ponerte como en estado meditativo, ¿no? Y pues todos estos elementos se repiten en diferentes sistemas de creencias, que son cosas que el cristianismo verdadero, todo esto no lo contiene. O sea, en ningún lado he visto que te digan que te pongas a usar un cuenco, que te pongas a poner una, un mandala para meditar o una imagen. No. De hecho, en realidad. El cristianismo bíblico verdadero es el único realmente diferente a todas estas prácticas de las religiones falsas que hemos ido desarrollando en esta serie que fueron creadas por el hombre con ayuda e influencia del enemigo. El verdadero cristianismo no, no tiene rituales como tal, o sea, no te pide que te pongas a meditar, no te pide que alteres tu estado de conciencia, no te pide que te hagas imagen, no te pide que, o sea, nada de esto. Entonces, este, bueno. Pues aquellas personas que dicen, no, el cristianismo es más de lo mismo, pues no, realmente el verdadero cristianismo bíblico no es más de lo mismo, es todo lo contrario a todas estas religiones creadas por el hombre, ¿no? Ahora, eh, obviamente ahorita ya hay una, una ola muy fuerte de conversiones al budismo en, en todo lo que es América del Norte y del Sur, eh, que comenzó en los años 60 y que ha ido avanzando a tal paso que a finales de los 90... La cantidad de budistas occidentales se había inflado hasta alcanzar ya más de un millón de personas. En Europa y Norteamérica se aderezaron con centros de Dharma y alguien denominó ese periodo el momento tibetano de Hollywood. Se produjeron al mismo tiempo dos películas de gran presupuesto con temas sobre el país de las nieves: La de Siete años en el Tibet de Jean-Jacques Hanau, prota protagonizada, protagonizada por Brad Pitt, y Kundun de Scorsese. Ambas poco tiempo después de la aparición del pequeño Buda de Bertolucci. Richard Gere, que es budista, aprovechó su celebridad para promover la independencia del Tíbet y Steven Seagal fue reconocido como una de reencarnación de un antiguo lama. Entonces aquí Hollywood metió la, metió la mano totalmente y por eso hay tanta influencia porque uno ve películas y todo y, y no hay película de Hollywood que no tenga ahorita ya gente meditando incluso para los niños y todo o que tenga algo de paganismo. Ustedes véanlo. Y realmente en todas te están tratando de meter que, que la meditación es buena para la salud y que hagas yoga y que todas, todas, todas. Pues ¿por qué? Porque Hollywood es 100% pagano, ¿no? Ahora, el Dalai Lama viene siendo como un papa budista. De hecho, se refieren a él como su santidad. Él tiene mucho contacto con las organizaciones como la ONU, así como con artistas de Hollywood y cantantes. Al Dalai Lama lo podemos ver con Lady Gaga. Y también lo podemos ver como con la actriz Goldie Hawn, que actualmente está promoviendo el mindfulness en los niños y en las escuelas en los Estados Unidos. Y si no nos creen que estas prácticas derivan del budismo, les vamos a poner ahorita un pequeño corto donde la misma Goldie Hawn está diciendo... De dónde vienen estas prácticas, y ella misma está admitiendo que es budismo. Este corto pertenece a otro video donde hablamos sobre el tema del mindfulness con más detalle. Es un video en donde hablamos acerca de, de los niños y la programación mental que les están haciendo a través de la nueva era. Así que, bueno, escúchenlo directamente de la voz de, de, de Goldie Hone para que vean que no somos nosotros los que estamos inventando las cosas, ¿no? Que está unido el Dalai Lama con esta actriz o exactriz, porque bueno, no sé si haya ya aparecido en películas. Su hija sí está muy activa en, en Hollywood, pero, pues, como vemos siempre, o sea, artistas y celebridades, el Dalai Lama y Mindfulness están correlacionados unos con otros, ¿no? El Dalai Lama este, es un activista nuevaerista en realidad, y su discípula es la actriz Goldie Hawn. Que ella es como la, la presentación ante los medios, ella es como la, la, digamos, la persona de relaciones públicas para Mind Up y que clama que fue quien lo inventó. Ella ha aparecido en varios eh, talk shows en Estados Unidos, en programas de televisión y en entrevistas, donde habla de los logros que se han hecho a través del programa del Mindfulness, pues obviamente ella está tratando de vender este programa. Goldie Hawn, que. Tuvo su inicio en la televisión norteamericana en los años 60, eh, con un pequeño bikini bailando en la televisión y riéndose, y eh, admite en una entrevista grabada que el programa de Mind Up viene de religión, de prácticas espirituales religiosas de Oriente, pero que no les dicen a la gente esto así a la primera porque quieren facilitar que la gente lo acepte y que se pueda diseminar, ¿no? O sea, ella no le está diciendo a la gente que esto es ocultismo, no le está diciendo a la gente que esto viene del hinduismo y que viene de, de religiones paganas, ¿no? Ahora, Goldie también es seguidora del maestro novelista Edgar Tolle que muchos, pues ya mucha gente me ha dicho, habla de Ed Hartoli, ya tenemos un artículo en el blog sobre él, acabamos de subirlo porque no lo habíamos mencionado, aunque bueno, sabemos que él es parte de todo este engaño y cómo se ha forrado de dinero con su nueva tierra, sus libros y todo eso. Eh, Ed Hartoli es también mentor de Goldie y también probablemente un miembro de un grupo de Nueva Arista de Hollywood. Que se llama, eh, que es conocido en inglés como The Global Alliance for Transformational Entertainment o GATE, eh, que traducido al español quiere decir la Alianza Global para la Transformación del Entretenimiento y las siglas son GATE. GATE quiere decir portal o puerta. <laughs> la verdad es que, aparte de marketing, saben mezclar muy bien los términos nuevaristas y ocultistas dentro de lo que están haciendo, ¿no? vamos a poner algunos clips de lo que dice precisamente goldie hawn donde está ella explicando los beneficios de mind up y del mindfulness en general y cómo esto pues se está dirigiendo directamente pues desgraciadamente como mencionamos a los niños There was sort of a silent distress. Children were not graduating, there was a lot of depression. So, we started the Mind Up program to help children succeed in school by way of reducing stress, making them more self aware, creating more optimism. We have to be able to teach our children how their brains work. We have to be able to bring contemplative practice into the classroom. Under a different name, because obviously people that say, oh, meditation, they think, oh, this is Buddhist or this is whatever. Well, His Holiness absolutely doesn't have any denomination on this. I mean, when he said educate the mind and the heart, he's not talking about religion. He's talking about the right practice that creates the right neurological firing, that creates new pathways in the brain. Humans are natural time travelers. It's true. Now, I'm not talking about the type of time traveling which neutrino can do. I'm talking about mental time traveling. So, what can you do to savor the here and now? This entangles you from reacting to particular emotions. Así que bueno, de esto es de lo que va el todo el tema del mindfulness. Esto es realmente un resumen muy cortito, pero para darles la información de dónde salió toda esta técnica, de dónde proviene. O sea, proviene de las enseñanzas de Oriente. Proviene del Dalai Lama, del hinduismo, del budismo, de religiones o sistemas de creencia o prácticas que son hechas específicamente para que los eh, seres caídos, los ángeles caídos, los espíritus engañadores o espíritus familiares puedan entrar en contacto con una persona. Obviamente ofrecer esto a los niños es muy peligroso. Se está enseñando desde muy temprana edad a los niños a abrirse psíquicamente. Y como ya lo habíamos mencionado, esta es la rama, digamos, la parte nuevaerista, este, y está la parte también eh, católica a través de lo que sería la oración contemplativa. De eso ya está el video, se lo recomiendo ampliamente para que puedan entender cómo esto aplica por el lado católico, pero viene siendo la misma situación. O sea, en lugar de que, por ejemplo, como estos niños los pongan a meditar en un, eh, imagínate un lugar y hace esto y el otro los ponen a un estado meditativo o, de, o un estado alterado de conciencia a través de la repetición de, pal, de palabras en la Biblia o la repetición y repetición y repetición de algo que esto se da mucho en el catolicismo. Entonces, eh, pues bueno, estamos viendo hasta dónde está llegando toda esta agenda y cómo finalmente a través de diferentes sistemas este, de creencia, pero es el mismo enemigo el que está promoviendo estas prácticas entre los niños. Ahora, para concluir con esto, con el tema de budismo, taoísmo y todas las religiones, eh, digamos, orientales, podemos mencionar algunas películas y series que promueven este sistema de creencias y el paganismo oriental. Obviamente Kung Fu Panda, súper promoviendo esto, Mulan, que también vemos en Disney promoviendo el contacto con los antepasados difuntos. Y en el caso de series está la de Miraculous Ladybug que promueve el taoísmo, o la, con, la cuestión del, del yin y el yang y el balance del universo y todo esto. Este, así que bueno, pues realmente ahorita sí hay un bombardeo también en lo que es este, los, los películas y medios de comunicación de promover este, este, lo que es el budismo. Y si se fijan, pues qué curioso, ¿no? Que Disney, DreamWorks y bueno todos estos eh, estudios de producción pues siempre están promoviendo todo menos el cristianismo. Digo, ¿no se les hace así como que curioso? Digo, si hay una persona que, ay, no, está en contra del cristianismo, que dirá, bueno, pero pues cada quien, ¿por qué estos estudios de televisión jamás, jamás promueven el cristianismo? Y cuando llegan a promoverlo, lo dicen de manera burlona o promueven un, a, un, a un cristianismo que no es, un, un cristianismo incorrecto. Entonces, este, pues es una pregunta que nos gustaría dejar en, en el aire, ¿no? Vamos a hablar ya brevemente acerca del vudú para ya no hacer este video tan largo. Este, tenemos por ahí algunos testimonios y artículos en el blog de personas que estaban metidas en el vudú y en la santería. Y bueno, pues vamos a tocar ligeramente este tema para pues, no dejarlo olvidado porque sí también tiene bastante seguidores pero pues, este, para dejarlo como general, porque realmente pues, van a ver que es, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, una y otra vez. ¿no? En el caso del vudú, la santería eh, y estas religiones tienen un origen africano. En el vudú no se tiene a un fundador de la religión que haya sido identificado como tal. El vudú realiza sus rituales en templos y en altares. Sus prácticas consisten en brujería, invocaciones y sanaciones, así como maldiciones. El país de origen del vudú fue Benín, en África, y ellos adoran a numerosas divinidades, entre ellas está Bondié, que es el jefe mayor de las divinidades. Todas las deidades son reflejo de los aspectos masculinos y femeninos, otra vez lo mismo, el balance masculino y femenino, el yin y el yang por ahora en África, y se cree que los dioses son reales, no son solo arquetipos. El Bilokán es el lugar de los difuntos que se representa como un lugar hundido en la profundidad, otra vez intraterrenos, ¿no? Y pues también creen en la reencarnación. El vudú tiene sus raíces en las religiones de África del Oeste como son el Yoruba, Ewe, Fon, etc. El vudú se originó como tal después de la llegada de los esclavos africanos al Caribe. Ahí es donde se empezó a difundir un poquito esta esta religión eh, tanto a lo que son las islas como Cuba, República Dominicana, Haití y después también a los Estados Unidos. Su meta es adorar al Dios principal y a los iguas o santos eh, a través de sacerdotes que se hacen llamar jugans, sacerdotisas, que se les conoce como mambos, doctores brujos, etc. O sea, vienen siendo chamanes, sacerdotisas y, y este, doctores brujos, los que hacen todo este contacto con los iguas o con los muertos ¿no? con los santos según eso el vudú es una religión de un dios principal y muchos espíritus se le considera una tradición oral la cual se fusionó con el catolicismo y es por esto que muchos santos católicos tienen su equivalente en el vudú realizan ritos de iniciación y de sanación las sacerdotisas o mambos son la parte más alta del clero y las que mantienen la comunicación entre la comunidad y los espíritus se utilizan estatuas e imágenes y se cree en los espíritus que influyen en las vidas humanas. Celebran a su manera los días católicos de fiesta. Por ello, el vudú afirma que no hay contradicción en ser católico y estar en el vudú y seguir al papa. O sea, ellos dicen, este, pues es lo mismo. Nosotros, nuestros este, dioses y seres espirituales, su equivalente lo tienen con los santos católicos. Así que, pues no, no hay problema. Hay que seguir el, este, puede ser católico y hacer vudú. El vudú es ahora predominante en África, en el Caribe, Haití y Cuba principalmente, y en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo Nueva Orleans. Si hay gente que ha visitado Nueva Orleans, saben que hay muchísimo, muchísima influencia de brujería ahí, está muy fuerte, y realmente pues todo es por la influencia de, de digamos, de los esclavos que llegaron ahí, predominantemente de África, y, y bueno, se fue difundiendo este, esta religión para comunicar con los muertos los sacerdotes vudú se visten con la ropa que pertenecía al difunto a fin de ser supuestamente poseídos por el alma del difunto que esto viene a ser algo pues similar a lo que ya comentamos de acostarse en la tumba de alguien y cosas así o sea, es puro espiritismo y obviamente no va a ser el alma del difunto la que va a venir va a ser un demonio no las religiones asociadas al vudú son el yoruba la santería y el candomblé María, la Virgen, es el equivalente de la diosa pagana Erzulie. Y aquí volvemos al uso de equivalentes a la diosa pagana utilizando personajes de la Biblia. Cuando en ningún lado las escrituras dijo que María, la madre de Cristo, era una diosa o que se le diera un culto especial. Y que ella misma dijo que era una pecadora que necesitaba de redención. Así que bueno, pues realmente el, eh, el vudú, pues ya vemos que es, es pura brujería: pura brujería. La santería, pues, se, se esconde detrás de lo que serían los santos católicos. Y algo interesante de explicarles ya para concluir el video es que eh, cuando la Biblia habla de los santos, no se está refiriendo a, no sé, a San Martín de Porres y a Santa Catalina de no sé qué. Ya, no. O sea, cuando la Biblia se refiere a los santos, los santos son aquellos que han nacido de nuevo, que están siguiendo a Jesucristo y que están realmente entregados su vida a a Dios, a Cristo y a obedecer su palabra y este esos son los santos de Dios no es una persona en particular que esto y el otro o que la Iglesia Católica haya canonizado y todo esto la verdad es que únicamente nuestro creador sabe quiénes son sus santos y este y, y no son los que te diga la Iglesia Católica ni nada no entonces eh, realmente pues es pura adoración a, a los fallecidos a los difuntos no este todos estos santos católicos pues ya ya fallecieron y el hecho de estar conservando como lo hace el catolicismo sus, sus este huesos o su no sé sus cráneos o, o un pedazo de ropa un dedo inclusive me ha tocado ver que tienen un dedo y lo tienes que ir a adorar y cosas así. Y lo que está haciendo el vudú también, pues no, no hay una diferencia, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo, y es adoración a los muertos, y eso no está correcto. Y una religión que dice realmente seguir a Cristo no puede hacer estas cosas, por eso lo comentamos pues con, con a nuestros seguidores que son católicos, ojalá que de veras nos entiendan que no es un ataque, simplemente que si tú vas a hacer lo que te dice la Biblia no puedes hacer estas cosas. Tienes que elegir entre o hacerle caso a lo que le, te dice el Papa y la tradición de hombres o, o hacer lo que te dice la Biblia, ¿no? Y bueno, obviamente todas estas religiones orientales pues es paganismo y es, estás haciendo lo que te piden los demonios que hagas y ellos saben perfectamente por qué lo están haciendo y por qué te quieren engañar. Así que bueno, pues eh, con este video concluimos. Eh, la serie del regreso del paganismo, en realidad, bueno, no es tanto el regreso, porque como decíamos en un video, pues nunca se fue por completo, pero actualmente está regresando con mucha fuerza. Hay mucha gente que son ocultistas disfrazados, que en YouTube y en muchos medios de comunicación están atacando la Biblia, están eh, confundiendo a la gente diciendo que el Padre de, Creador, eh, el Dios del Antiguo Testamento, le dicen era malo, o era un extraterrestre, o era un Anunnaki. Están confundiendo a la gente para que rechacen las escrituras y van a terminar en uno u otro sistema de los caídos. Entonces, aquí hemos hablado de todas las similitudes de todos los sistemas de los caídos y nuevamente les pedimos que comparen lo que es el cristianismo verdadero con todo esto, porque en realidad no la verdad es que el cristianismo no enseña estas cosas, es totalmente opuesto y contrario a todo esto. Y si tú crees que está bien tener que poner imágenes y adorarlas, y si tú crees que está bien estar ofrendando cosas a la Madre Tierra, haciendo que pues es un planeta, pero no es una divinidad, y si tú crees que tienes que estar diciendo Namaste y adorando, y haciendo el saludo al, al, al sol, que lo hacían porque si no le hacían el saludo no iba a salir al día siguiente, y sin embargo tú ya fuiste a la escuela y sabes que el, el sol siempre va a seguir saliendo a menos de que haya un cataclismo universal, o sea. La verdad es que qué te decimos, o sea, creo que ya te hemos dado todos los elementos para que para que veas eh, la falsedad del sistema que estás siguiendo. No le facilites las cosas al enemigo. Realmente sus engaños son muy burdos ya cuando te sales y los ves desde fuera. Pero la cosa es que lo aceptes. No importa lo que hayas gastado, no importa que pagaste un viaje para ir a ver al Dalai Lama o que hiciste no sé cuántas pullas. O que hiciste mantras, no importa que hiciste un curso de Reiki, este, no le hace que haya ido a las pirámides hacer una, una meditación con los pleiadianos, no importa lo que hayas hecho, tú lo puedes dejar atrás. Pero lo importante es que te desprogrames mentalmente de todas estas creencias y que empieces de cero. O sea, que realmente desprogrames, te tomes un tiempo para dejar todo esto atrás, desconectarte de la gente que te puede regresar a este sistema. Descansar un tiempo y después empezar a agarrar la Biblia por ti mismo y leerla por ti mismo y empezar a hacer tu propio estudio. Eso es lo que te invitamos a hacer. Realmente, como decíamos al inicio de este video, nosotros no ganamos nada haciendo estas series. No recibimos ni siquiera de dinero por clics ni por vistas en YouTube. Nosotros financiamos todo. ¿Por qué? Porque queremos al menos cuestionarte. Queremos que al menos nos tomes en cuenta lo que te estamos compartiendo porque nos importas realmente y nos importan todas las personas que estuvieron metidas en la nueva era porque nosotros lo estuvimos y tenemos la obligación ahora de hablar y de advertirte. Tú sabes lo que haces con tu vida, tú sabes si lo aceptas o no, ahí sí ya nadie te puede obligar. El beneficio de aceptar esto o no es para ti. No es para nosotros. Y las personas que nos escriben con muchas ofensas y todo eso, es que no nos están atacando a nosotros. O sea, realmente están atacando al Creador y a su palabra. Y a nosotros nos da lo mismo que nos digas intolerantes y que nos digas exagerados, porque es que para nosotros eso ya no va a ser una diferencia. Nosotros estamos seguros de lo que estamos... diciendo y estamos seguros que, que Cristo es nuestro Redentor. Y estamos seguros porque vivimos todo esto, no estamos hablando desde fuera. ¿Sí? Entonces, al menos considéralo, escúchalo y pues ya será en manos de Dios que dejamos que pueda tocar tu corazón para que puedas abrir los ojos y desprogramar de todos estos engaños del enemigo. Te agradecemos haber seguido toda esta serie y bueno, pues seguiremos con otros videos hablando de otros temas próximamente. Gracias a todos, bendiciones y cuídense mucho.